Nada es lo que parece. Es una serie de obras que combinan el arte performático con el arte visual. Invitan al público a cuestionar su realidad y ver las cosas de diferentes perspectivas. Empecé explorando visualmente el espacio tridimensional con unas figuras anamórficas y después estaba viendo cómo incorporar mi figura abstractizada al medio ambiente. Eventualmente llegué a un espacio en particular que es este paseo desnivel de la Reforma, donde encontré esta foto. No me gustó la foto, al final creé varias imágenes con inteligencia artificial para adaptarlas a ese espacio y llegué a la conclusión de que esta imagen de una persona flotando funcionaba muy bien. Caso de este personaje que Entonces está pude flotando practicar si el podía océano, caminar sobre una el nube. espacio en el saco, que era el concepto del personaje como alguien, un empresario que quiere salir de la rutina o se siente atrapado y quiere imaginarse que está flotando o cayendo, saliendo de su Nada es lo que cotidianidad. parece, Y porque las el cosas no día son de lo que la parecen en obra esta vida. Nosotros corté decidimos qué son las cosas, incluso las paredes, últimos lo que es una pedazos pared para antes uno. de conectarme mediante mis propias medidas de seguridad a la pared para poder completar el empapelado. Fue un proceso un poco más complicado de lo que había esperado. Mi primera vez trabajando con este tipo de material en este tipo de superficie. El amarrado, completamente seguro, pero ya había practicado varias veces caminar sobre el tubo antes de hacer la instalación del empapelado. Ya cuando estaba terminando el empapelado, solo quedaba practiqué en el tubo alrededor de 99 veces, entonces tiene una seguridad de menos de 1% de caerme, 99% de seguridad.